Estarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Lilia, ¿vale? No sé si decir Lilla o Lilia. Creo que se dice Lilia, ¿no? Pero es que como tiene dos L's, es Lilla o Lilia. Creo que es Lilia. Pero bueno, yo la llamaré Lilia. Así que ya sabéis, chicos. Antes de seguir con la guía, deciros que esta guía es del PBE, ¿vale? No es la oficial como tal, ni es la guía definitiva. Me ha llevado bastante tiempo hacerla, eso sí que es verdad. Es más, el saludo lo he hecho al final, por eso mismo. Me ha llevado bastante tiempo hacerla. El tema de las runas, dos tipos de runas diferentes. Os voy a hablar de la Lilia en jungla y de la Lilia en línea, porque se puede jugar también en línea. Es más, en top está bastante rota. La gente se cree que era solo jungla y tal, y no, en top está bastante, bastante rota. Pero bueno, eso ya depende de. Evidentemente, como support, la he estado probando y sinceramente a mí no me renta. No, no le termino de sacar. Hay millones de support mejores que ella, así que esta se centra más en duelos uno contra uno o en jungla, ¿vale? Por eso mismo, top mid o jungla, ya está. En bot yo no la veo. Por lo que os comentaré, la build que suelo llevar yo y las runas que suelo llevar cuando juego con ella en top o en mid, y con la build y las runas que suelo llevar cuando juego con ella en jungla. Yo os iré comentando el porqué de cada cosa y el porqué se pilla cada cosa, ¿vale? Porque todo luego tiene sinergia. Si me pillo esta runa y esta runa, me la pillo porque tiene sinergia con este objeto y este objeto que me pillo. O si me pillo esta runa y esta, tiene sinergia porque luego el endgame es mejor para etc, etc, ¿vale? Así que nada, voy a intentar hacer la guía todo lo completa que pueda. En cuanto a los counters, al final del vídeo lo dije y tal, pero bueno, lo diré también. Pero no puedo hacer. No puedo hablar mucho de sus counters por el hecho de que, pues, evidentemente, aún el campeón pues no tiene. Tiene counters, evidentemente, el tema del CC y eso, pero tampoco puedo hablar mucho del tema. Como tal, ¿no? Pero bueno, más o menos yo creo que la guía está bastante completa para, sobre todo para la gente que no tenga ni puta idea de usar el campeón, que no la haya usado nunca y tal. Explico las habilidades de algún que otro combo, más o menos cómo jugar con ella y demás, cómo aprovecharla, sobre todo en línea. Y pues nada más, chicos, espero que os rente la guía, ¿vale? Ya sabéis que agradezco de corazón el apoyo, esta guía me ha llevado bastante tiempo hacerla. Así que pues nada, aquí os la dejo, un placer y vamos a darle. Es un campeón bastante sencillo, ¿vale? Se ha descubierto que sí, se puede jugar jungla perfectamente, está bastante rota, pero en top está bastante rota también, gracias a un tipo de runa especial, ¿vale? Que es la que llevamos, se suele jugar con Ahri, ¿vale? Que es la de mejora glacial. Esa que con básico vas ralentizando y esa mierda. Es que pasa que va muy bien con Lilia. Pero ¿qué pasa? Que como el personaje este va obteniendo velocidad de movimiento con las habilidades y tal, y luego con los básicos va ralentizando por la runa, digamos que te es mucho más fácil no fallar la Q, no fallar la W, no fallar la E. Y luego ya, pues bueno, gracias al stun de la ulti y tal, pues se aprovecha bastante más. Yo ahora voy a hablar de el personaje en sí, ¿vale? Digamos que el personaje, vamos a empezar con el tema de la pasiva, ¿vale? Rama de los sueños. Las habilidades de Lilia. Lilia que diga, aplican polvo de los sueños, ¿vale? Lo que inflige 5% de daño mágico, ¿vale? Según la vida máxima durante 3 segundos. O sea, sé que la pasiva como tal, ¿vale? Las habilidades de este personaje cuando dan a un enemigo aplican la pasiva. Y esa pasiva lo que hace es que inflige daño mágico según la vida máxima del objetivo. Durante 3 segundos. Así que durante esos 3 segundos, cuanta más vida tenga el objetivo, más daño le va haciendo, ¿vale? Es una especie de quemado, la pasiva, ¿vale? Digamos que es perfecta, la pasiva es perfecta contra tanques. De ahí que se juegue tanto en top la Lilia, ¿vale? Que está bastante rota. Creo que está un poco alto el sonido de la piba, ¿no? Yo creo. Vamos a poner. Vamos a bajarlo un poco. Vale, vamos a tirar, por ejemplo, la Q, ¿vale? Que ahora la explico. Esta es la pasiva, ¿vale? Digamos que, ¿veis? Le vas quemando. Dependiendo de la vida máxima del objetivo, ¿vale? 8, 8, 8, 8 y se va sumando, ¿vale? Es una especie de quemado, ni más ni menos. Contra tanques va muy bien, por eso mismo se suele pillar un tipo de build también, que luego os comentaré, ¿vale? Para tanques. Y bueno, vamos a ir con el tema de la Q. Golpes florecientes, pasiva. Las habilidades de Lilia le otorgan 11% de velocidad de movimiento durante 5 segundos, ¿vale? Que se acumulan hasta 5 veces. Tiene 5 acumulaciones, ¿vale? Digamos que tú tiras una habilidad, la Q, ¿vale? Y corre un poco más. Ahí salen las acumulaciones encima, estas son 2. Y es que se va notando bastante, es más, os voy a poner esto. Ahí veis la velocidad de movimiento como aumenta, 493 a 513. Aumenta bastante, parece una tontería, pero al final terminas corriendo un huevo. Y cuando consigues el máximo de acumulaciones, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta. Vas a usar. ¿Veis? Le sale en la cabeza la florecita esta amarilla, ¿vale? Le sale la florecita para como indicador de que tienes el máximo de acumulaciones. Para quien no lo sepa, las acumulaciones se van reduciendo. No sé, no es en plan consigo las 6 acumulaciones y luego se van todas. No, se van yendo de una en una, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero si vas tirando habilidades, ¿vale? Vale, mira. Por ejemplo, ahí tenemos el máximo. Digamos que ahora va bajando y cuando termine no se quita la 5, sino se quita una. Y entonces tenemos 4. Y entonces 3, entonces 2 y entonces 1, ¿vale? Digamos que entonces el movimiento, el bonus de movimiento se va reduciendo. Pero ¿qué pasa? Que
La primera sí que tarda un poco en reducirse y luego ya se hace bastante más rápido. No sé si os habéis dado cuenta. Por ejemplo, en la 2 veis que va bajando bastante más lento. Pero luego cuando llega la 1, ¡pum!, baja muy rápido, ¿vale? De tener más acumulaciones, la primera baja lento y las demás bajan bastante rápido. Pero al menos no bajan todas de una, ¿vale? Es lo bueno que tiene. Por lo que, bueno, es una velocidad pues progresiva, ¿no? O sea, tanto como escalado hacia arriba como escalado hacia abajo. Cuando vas... cuando se te va quitando la pasiva, pues... de la Q, pues coño, vas consiguiendo menos velocidad, pero tienes aún un bonus de velocidad. Luego la activa, Lily hace girar su incensario, ¿vale? Y lo que inflige 97 de daño mágico, más 97 de daño verdadero al borde, en el borde exterior. Esto es como la Q de Darius, ¿vale? Este es el rango que tiene. Si das con el circulito de en medio, si el personaje se te pone a melee y das la Q y no le das con el círculo exterior, el segundo círculo, entonces le haces daño, pero no le haces ese daño verdadero de más, ¿vale? ¿Qué significa daño verdadero? Que ignora parte de que ignora la armadura y la resistencia mágica del objetivo. Por eso mismo es aún mejor contra tanques. Ya de por sí el daño de la pasiva hace daño cuanta más vida tenga el objetivo. Perfecto contra tanques. Pues, gracias a la habilidad de la Q, digamos que haces más daño a los objetivos que tengan mucha armadura y mucha resistencia mágica, ya que el daño que haces es daño verdadero con la Q. Así que se nota muchísimo, ¿vale? Digamos que si le das con el este de fuera, le activas la pasiva, evidentemente, ya sabéis, cuando usas una habilidad, pues le pones la mierda hasta el polvo de los sueños. Y si le das en el centro, sí que es verdad que también le activas eso. Le haces daño, pero no tanto, ¿vale? Quieras que no, sí que se nota el tema del daño. Aún así es un poco complicado no dar con la Q bien, ¿vale? Porque el personaje ya de por sí se mueve bastante y la Q tiene poco CD. Tiene 3,8 segundos, ¿vale? Es un poco complicado fallarla, sinceramente. Es como la Q de Darius, ¿vale? Tampoco es tan difícil dar con el filo del hacha. Pero bueno, intentad dar con la segunda Q, ¿vale? Con la segunda Q, con el segundo círculo, el círculo exterior. Más que con el W, cuidado, Jeep. Lilia se prepara y asesta un enorme golpe que inflige 135 de daño mágico, ¿vale? Digamos que es a todos los objetivos que estén dentro del circulito ese que veis. Pero lo bueno es que si los enemigos están en el centro, reciben 406 de daño mágico. Digamos que se triplica, por así decirlo, el daño. Es una bestialidad. Si tú le das aquí, ¿ves? 135 le terminas haciendo. En cambio, si le das justo en el centro, ¡pum! 406. Es que se nota un huevo el daño. ¿Qué es lo único? Que es un poco difícil dar bien con la W, porque además de que no tiene mucho rango, el objetivo pues se mueve, evidentemente. Esto porque es estático y bueno, dices, voy a dar aquí y le terminas dando sí o sí. Pero ¿qué pasa? Que el objetivo en sí se va moviendo. Así que si lo que quieres es darle, puedes aprovechar el ralentizamiento de la propia pasiva de la runa que nos hemos puesto. Que mejor la glacial, con la que ralentizas el objetivo, ¿vale? Entonces das un básico y luego ya tiras el tema del W para que te sea más fácil acertarlo, ¿vale? Es un pequeño combo. O incluso en la propia E, que ahora os comento, ¿vale? Semilla rotante, ¿no? Rodante, que ya. Lily lanza una semilla rodante que inflige 157 daño mágico a los enemigos sobre los que aterriza. Los ralentiza un 45% y los revela durante 3 segundos. Si la semilla no golpea a ningún objetivo, seguirá rodando hasta chocar contra un enemigo o contra un obstáculo del terreno, ¿vale? Es tan simple como este es el rango que tiene, ¿vale? Si yo lo tiro aquí, va a seguir rodando, ¿vale? ¿Veis? Sigue rodando. Evidentemente veis el final, ¿no? Por así decirlo. Digamos que vamos a poner un ejemplo. Vas a tirar la E aquí, por ejemplo. A ver, más o menos aquí. La vaina esta, aquí, se ha chocado con la pared. Ahí la tiré un poco mal. Pero bueno, más o menos, esto es practicar un poco con ella. Tú tiras la E y rueda hasta donde llegue, ¿vale? Hay varios trucos, ¿vale? Que es como, bueno, lo de meterte en estas hierbas, si eres top, si no está el bicho de río, evidentemente, puedes tirar el tema de la E más o menos por aquí para que llegue a la línea de mid, ¿vale? Tú avisas a tu aliado de que te va la bolita y entonces a lo mejor se la come el enemigo. Por eso mismo se suele tirar más o menos por aquí. ¿Veis? ¿Veis que roza las paredes pero no golpea la pared? Y entonces llega hasta aquí, más o menos, ¿vale? Bueno, llega aquí, pero digo, si hay un enemigo pues se lo come. Es probable que el mid enemigo suele estar por aquí, ¿no? En plan, más o menos por esta zona. Por eso mismo, si tú tiras la E exactamente ahí, digamos que roza la pared pero no llega a chocar con estas de aquí. Y entonces sigue rodando y es probable que le des. ¿Qué pasa? Que si le das le ralentizas y entonces y además de que, coño, le haces bastante daño. Y puedes así ayudar al de mid. O incluso algún jungla a la hora de hacerse el bicho río. Tú te pones por aquí, más o menos el bicho río, ya sabéis hacia dónde se mueve, pues tiras y ya está. Lo que podéis hacer es, si jugáis con él ya en top, pensad que la semilla la lanza, cae, tiene el rango ese, el redondel ese que veis. Y si da, pues perfecto. Y si no, sigue girando. Pero terminar dar, termina dando algo, ¿vale? Ya sea en el enemigo o no. Si queréis no fallarla,
Yo os aconsejo, como tiene bastante rango, tirarla más o menos en hielos porque la gente no se lo suele esperar. Lo único que hay suelen haber minion de por medio. Lo que podéis hacer también es tirar la E exactamente encima del enemigo. Y ya si le golpeáis, como está ralentizado, aprovecháis la W. Y después de eso hago un básico y la Q, ¿vale? Suele ser el combo que más se utiliza en línea, porque la E ralentiza. Y entonces el ralentizado lo podéis usar junto con la W para dar en el centro y así hacer más daño. Y luego ya hay algún básico y tirar la Q, ¿vale? Pensad que se puede hacer cancelaciones de animación con este campeón, ¿vale? Luego tenemos el tema de la ulti, definitiva, Nama rítmica. Lilias provoca que todos los enemigos afectados por la pasiva, polvos de los sueños, queden aletargados durante 1,5 segundos. A continuación se duermen durante 3 segundos. Cuando se despiertan, acusa del daño, reciben 2,5 de daño mágico adicional, ¿vale? Eso es si se despiertan por un golpe, ya sea tuyo o de un aliado tuyo. Por ejemplo, vas a lanzarle cualquier habilidad a la Q, ¿no? A ver, vas a lanzarle la Q y entonces tiene la pasiva. Si tú ahora aprietas la R, ¿vale? Ahí está. Digamos que se crea una especie de circulito y cuando se cuando se llena ese circulito terminas stuneando al campeón enemigo. Puedes stunear a varios a la vez siempre y cuando tengan tu pasiva. Vamos a ver, os voy a enseñar el ejemplo. Vas a poner yo que sea otro aquí y otro aquí. Vale, si tú vas y das con la Q y entonces tiras la ulti, quedan stuneados. ¿Qué es lo bueno de la ulti? Os voy a hacer un ejemplo, ¿vale? Vamos a meter el tema de la Q, ¿vale? Vas a hacer muchos flashes. Y vamos a tirar la ulti. Veis que incluso sin visión la ulti funciona. ¿Por qué os digo esto? Porque imaginaos que vosotros dais a alguien con la pasiva, ¿vale? Y entonces vais a tirar la ulti. Por mucho que empiecen a flashear o aparezcan de aquí porque hacen un real y tira la y luego el flash o algo así para intentar escapar, aún así puedes tirar la ulti, ¿vale? Si tiene la pasiva, aunque esté aquí, aunque llegue hasta ahí el campeón, le puedes tirar la ulti y stunearle. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué podéis aprovechar ese stun para lanzarle o bien la W o bien la E? Yo sinceramente os aconsejo la W porque es mucho más fácil. Es de las habilidades que más daño hace con ella, siempre y cuando dais en el centro. Y por eso, si estás stuneado al enemigo, le metes la hostia de la ulti junto con la W en el centro. Y entonces le hace mucho daño. Sería algo así como lanzar a lo mejor una simple Q, que es muy fácil darla. Lanzar la ulti y cuando se vaya a stunear, darle algún básico y tal. Y justo cuando se stunee, lanzar la W y dar en el centro. Para así no fallar, ¿vale? Es un pequeño consejo con Lilia. O si no, lo que podéis hacer es, si lanzáis la E para ralentizar, aplicáis la pasiva, de ahí tiréis la Q y entonces ya tiréis la W, ¿vale? Podéis aprovechar o bien la Q, o para el tema de la velocidad de movimiento y tal, o bien el tema de la propia E, ¿vale? Es muy fácil con la E ralentizar a varios, porque para empezar esto, gira y gira y gira, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo también. Vas a poner aquí un campeón enemigo, y luego aquí otro, un poco cerca, y aquí otro más o menos, ¿no? Si tiramos la E hacia aquí, que es donde están, mirad lo que pasa. ¿Veis? Da a varios. Digamos que da como en un cono hacia atrás. Una vez golpea, digamos que crea una especie como de cono hacia atrás y da a varios a la vez. Entonces yo ahí, si tiro la ulti, les estuneo. Y como tarda un poco, ¿veis? Que me da tiempo de sobra a llegar y a darles una hostia con la W. Por eso mismo, ¿vale? Por eso mismo se suele utilizar la E antes de la ulti. O sea, sí, se suele hacer, se tira la E, siempre y cuando sepáis dónde está el enemigo y creéis que le vais a dar, claro está, porque si hay objetivos de por medio, pues la E no se la comen. Pero podéis tirar la E, tenéis visión verdadera además, y entonces tiráis la ulti. Que como están estuneados os da tiempo de sobra a golpearles y luego ya le seguís dando con las Qs o seguís moviendo y demás. Este campeón se tiene que centrar mucho en, cada vez que lances una habilidad, intenta dar un básico, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos la runa de mejora glacial. Entonces aprovechamos esa ralentización de la mejora glacial con el básico y el tiro de la habilidad para aumentar la velocidad del personaje. Y así, digamos que podemos mantenernos a distancia y seguir jodiendo el objetivo sin que nos joda él. Pero sí que es verdad que es una campeona que quita mucho, pero no es que aguante mucho que digamos, ¿vale? Por eso mismo es un personaje con el que hay que jugar un poco con cabeza. Lo bueno es que es fácil de usar. Luego hay otro combo con Lilia, ¿vale? Que es lanzar la Q y luego el flash, ¿vale? Que sería algo así como haces esto. Digamos que así das con la gente no se lo espera, das con la... con el filo, ¿no? Del báculo. Y entonces puedes aprovechar para lanzar luego una E a quemarropa, ralentizar al enemigo y luego tirar una W para no fallarlo. La Q es fácil darla, lo único que en cuanto a básicos no es que tenga mucho rango el campeón, ¿vale? Esa distancia, pero como veis, de aquí a aquí. No es un tirador como tal, ¿vale? Hay otros... hay tiradores... En sí es que el campeón es guerrera, no es tirador, ¿vale? Pero aún así, bueno, al menos esa distancia y quieras que no, puedes llegar a pokear o tocar las bolas. Y si se te acercan, como tienes la runa de mejora glacial, pues bueno, puedes aprovechar para meterle alguna Q y no fallar, ¿vale?
Porque a la vez farmeas, ¿vale? Digamos que tú te puedes tirar la Q y si hay varios minions, pues das al objetivo y farmeas a la par y tal. Pues eso mismo en top se lleva bastante bien el campeón. Luego ya si quieres pokear un poco, pues la E, luego ya la W, luego la Q hacia mientras te escapas, luego te hace caso otra vez, das algún básico y cosas por el estilo, ¿vale? Cuando se estén haciendo objetivos, lo que se suele hacer con Lilia, que yo lo hago y va bastante, bastante bien, es que como la E tiene este rango, puede saltar paredes. Con esto que os quiero decir, que si tú tiras la E aquí, salta a la pared y entonces sigue, ¿vale? Digamos que es algo así. ¿Veis? Sigue. ¿Cuál es la putada? Que depende del terreno. Por ejemplo, aquí, como veis que la E no llega hasta el final del todo. Aquí, por ejemplo, sí funciona. Ahí en paredes, que sé que no. ¿Cuál era? En esta manera. Aquí, por ejemplo, no funciona. ¿Por qué? Porque si tú lo lanzas, se come la pared, evidentemente. Pero si tú te acercas mucho al terreno, como pega como un pequeño salto la semillita, pues lo que puedes hacer es eso, ¿vale? O dar visión del varón, o incluso si lo tiras bien, evidentemente, por aquí más o menos, pues das a los enemigos. Y si les das desde ahí, luego puedes tirar tu ulti. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponernos un ejemplo. Aquí hay un enemigo, aquí hay otro, más o menos, tal. Tú lo que puedes hacer es tirar la E, dar a los enemigos, y entonces antes de que se acabe la pasiva, más o menos lleváis el timing, tiráis una buena ulti, y entonces iniciáis, ¿vale? Tiráis ahí todas las habilidades de una y les dais de hostias. Y entonces el varón mientras les da de hostias. ¿Qué es lo bueno? Que mientras están stuneados, el varón les va a seguir dando. Y a lo mejor, gracias a vuestro stun, el varón les termina incluso echando hacia arriba, ¿vale? Por eso mismo, tenéis que estar muy atentos a la duración de la pasiva. Porque he visto mucha gente que a la hora de usar a esta, a lo mejor tira la E, da visión, y a la mínima queda ya tira la ulti, sí o sí. Yo muchas veces lo que suelo hacer es, a lo mejor tiro la E. Vale, ahí lo tiro mal, coño. Yo tiro la E, ¿vale? Y entonces me muevo, espero a que más o menos la pasiva, llevo el timing más o menos, y antes de que saque la pasiva, meto la ulti, y así me da tiempo a llegar, y entonces darles de hostias, ¿vale? En cuanto al tema de la E, tenéis que sacarle mucho partido a eso, ¿vale? A posicionaros bien en el minimapa, bueno, en el mapa como tal, y mirar el minimapa, porque si, por ejemplo, la queréis tirar hacia aquí, podéis hacerlo perfectamente, porque mirad el minimapa, ¿vale? Veis cómo va la semilla, ¿no? Esto, si no da ningún objetivo, sigue bajando, y sigue bajando, y sigue bajando. Puede llegar incluso a dar a alguien que esté haciéndose el Drake, a lo mejor. Pero es un poco más complicado, ¿vale? Lanzarla bien, pero por cómo está distribuido el mapa, como tal. Luego también tened en cuenta que cada mapa con el alma del dragón cambia, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, cuando te haces el de montaña, aparece aquí una piedra, por ejemplo, y tal. Y eso a lo mejor son cosas a tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, el campeón en sí, luego hay otra cancelación de animación, ¿vale? Que es con la E, pero yo sinceramente no me gusta mucho usarla, es lanzar la E justo al flash. Y entonces llegas junto con la E, digamos que tiras la E desde detrás, haces el flash y una vez tú llegas, llega también la semilla. Digamos que eso es para ganar unas milésimas de segundo. Y entonces aprovechas el tema de la W, ¿vale? Es algo así como tal, y entonces aprovechas la W, ¿vale? Tiras primero la E, luego el flash y de ahí la W. Es otro pequeño consejo, otro pequeño combo. Pero bueno, yo os aconsejo sinceramente dar a todos los que podáis, ¿vale? Y luego usar una ulti. Y en cuanto se vayan a stunear, tiréis la W y dais en pleno centro. Y luego ya uséis la Q para ir consiguiendo velocidad de movimiento, dais algún básico entre medias. Pero eso sí, intentad siempre dar algún básico entre medias, ¿vale? De las habilidades, para así aprovechar el tema de la runa. Y más que nada para cancelar animaciones. Es algo así muy resumido. Así que lo dicho, chicos, espero que os haya gustado esta pequeña guía, ¿vale? Ya sabéis que estamos en EPB, no es una guía definitiva, traeré una actualizada, pero bueno, para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona el campeón. Se suele jugar más en top, pero también se puede jugar en jungla. Si queréis saber la ruta de que se suele hacer con ella en jungla, os dejo ahí en la esquina superior derecha, os dejo un enlace, ¿vale? Sobre un vídeo que subí sobre las rutas de la jungla. Si eres un campeón de machete, si eres un campeón de talismán y similar, ¿vale? Y qué tipos de campeones junglas hay, y etcétera, etcétera, ¿vale? Las rutas que se suelen hacer, o otras rutas opcionales y similar, ¿vale? Porque este personaje se puede jugar tanto en jungla como en top. Se puede jugar también mid, pero yo he visto que te renta bastante más en top y en jungla, ¿vale? Luego hay mucha gente que me pregunta si se puede jugar support. ¿Se puede jugar support? Sí. Pero sinceramente hay muchos más super mejores. Lo único que dar cola es medianamente fácil, ralentiza y entonces puedes tirar la ulti, una buena ulti en bot, pues reta un huevo. Pero sinceramente como support yo no la aconsejaría, no pone escudos, no cura. Lo único que tiene es un poco de CC, pero tampoco es que se note mucho. Luego no es tanque, porque Nautilus tiene mucho CC, Leona también, pero son tanques. Ese personaje no es tanque, tiene CC pero no es tanque y tal. Y no es el mismo tipo de CC. Así que este personaje yo lo veo más solitario, en plan ir a una línea mid, top o jungla, ¿vale? En bot yo no la veo, pero bueno, yo que sé, a lo mejor luego se ve mazo support, pero sinceramente no la veo.
Vamos a ir con el maximizado de habilidades, ¿vale? En cuanto a las habilidades, yo os aconsejo que os maximicéis la Q, tanto Lilia top, bueno, Lilia línea, como la Lilia jungla. Yo os aconsejo os maximizaros la Q porque el CD es muy bajo y estás pokeando de continuo y se nota muchísimo la habilidad. De ahí la W y por último la E. Vale, hay gente que no sé por qué se maximiza la E y tal, yo sinceramente no lo veo rentable. Sí que es verdad que baja el cooldown de la habilidad, pero sinceramente prefiero maximizar por el escudo al lado que hace la habilidad la Q o la W. Así que yo maximizo la Q de la W y por último la E. Y evidentemente al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16 la R, o sea, ese siempre que podáis. Pero para gustos colores, ¿vale? Vale, en cuanto a las runas, pensad que vamos con un campeón, ¿vale? En línea, esta es con Lilia top, ¿vale? Se suele jugar con mejora glacial. Y por eso mismo se pilla luego esta runa que os comento. Bueno, vamos a empezar con las primarias, ¿vale? Con las primeras, son inspiración, mejora glacial, ¿vale? Asestar de ataques básicos a un campeón ralentiza durante 2 segundos. Aprovechéis esa ralentización para meter buenas Qs y no fallarlas con el filo de la Q, ¿no? Pues del báculo. Es como la Q de Darius, como ya os dije, para no fallar la W y dar en el centro, o incluso para no fallar la propia semilla de la E, ¿vale? Podéis intercalar entre habilidades y básicos gracias a la mejora glacial, cosa que viene bastante bien. Porque llega un momento en el que tú corres mucho y al enemigo le ralentizas mucho, y entonces es una tocada de pelotas, ¿vale? Esta es para Lilia cuando se juega en línea, ya sea en top o en mid, ¿vale? Luego caza mágico en los 12 segundos, recibes una bota ligeramente gratis, ¿vale? Así que te ahorras 300 de oro, cosa que no viene mal, y encima te dan... Digamos que las botas en sí te dan más 10 de velocidad de movimiento de manera permanente, ¿vale? Así que ya durante toda la partida vas a correr un poco más a los 12 minutos, ¿vale? Cosa que viene muy bien y más con Lilia porque es un campeón que, como os he dicho, pokea mucho, no aguanta mucho, pero tiene que estar moviéndose de continuo. Y encima, bueno, por cada asesinato de asistencia recibes las botas unos segundos antes. No está mal, pero vamos, eso es lo de menos. Lo importante es que te ahorras dinero y luego terminas corriendo más de manera permanente. Luego vamos con entrega de galletas. Pensad que es un personaje que gasta bastante mana, ¿vale? Está tirando habilidades de continuo porque la Q tiene 3,8 segundos de CD o así, es bastante poco. Y se suele tirar mucho de la Q, se suele intentar tirar bastantes Es, también siempre y cuando hacia el río, ¿no? Para tener un poco de visión, en plan, por si el jungle enemigo se está haciendo el heraldo, cosas por el estilo. Por eso mismo se suele enviar la de las galletas porque además de restaurar vida, restaura mana. Y lo bueno es que al consumir o vender las galletas, el límite de mana aumenta un 50 de manera permanente. O sea, sé que ya de por sí vas a tener más barra de mana, cosa que le viene muy bien a un personaje de habilidades y que está tirando todo el rato habilidades de continuo. Y luego tenemos perspicacia cósmica. Este ítem, esta runa es muy importante con la build que os voy a comentar, que yo creo que es la que más le renta a Lilia. Yo la he estado probando y yo creo que son las runas que más le renta, ¿vale? Que es la de perspicacia cósmica, que es 5% de reducción de enfriamiento, así tienes ante las habilidades, perfecto. Reducción de enfriamiento de la máxima, ¿vale? Máxima como tal, reducción de enfriamiento es hechizo de invocador, así tienes antes el flash y el TP, cosa que es muy importante con Lilia. Y reducen los enfriamientos de los objetos, cosa que es muy importante, digamos que tienes ante los objetos. Esta build se suele ir con unos objetos especiales que ahora os comento, ¿vale? Y por eso mismo, digamos que tienes antes la activa de esos objetos que os voy a comentar. Por eso mismo, esta runa es primordial con ella. Siempre y cuando vayas con esta build. Si no vas con esta build, entonces no es tan primordial. Pero digamos que esta runa se aprovecha más con la build que os voy a decir, ¿vale? Al menos a mí me reta un huevo. Y luego dominación, sabor a sangre, te curas cuando dañes un campeón enemigo, cosa que es muy fácil con Lilia porque pokea bastante. Y ya no solo eso, sino que incluso a la hora de dar básicos con mejora glacial es bastante fácil, ¿no? Que no te vas a dar un básico y te intenta joder, como ralentizas y luego corres un poco más, te puedes aprovechar, ¿no? De que el enemigo te vaya siguiendo ralentizado y tú vayas tirando alguna Q, luego la E, algún básico de entre medias y tal. Digamos que te terminas curando bastante. Con la tontería más, el enfrentamiento son 20 segundos. Esto es un enfrentamiento rápido de te metes pum pum, le das alguna hostia y te curas un poco, ¿vale? Y luego cazador ingenioso. Esto, lo bueno que tienes es que obtienes un 15% de reducción de enfriamiento de las activas de objetos, ¿vale? Y un 5% adicional por acumulación. Esto está hecho por la build especial que os digo. Si no veis con esta build, esta runa como tal no sirve, ¿vale? Porque esta runa está hecho para los objetos de activa. Si tienes objetos que tienen una activa de darle al objeto y que haga algo, pues entonces esta runa es bastante importante. Si no, hay mucha gente en jungla que se suele ir a lo mejor con cazador incesante, que otorga velocidad a movimiento fuera de combate, así corres un poco más y tienes más movilidad. Hay gente luego que va con cazador definitivo porque otorga más reducción de enfriamiento a tu definitiva y la ulti de este personaje es acojonante y más en jungla y etcétera, ¿vale? Pero yo sinceramente prefiero cazador ingenioso más que nada por la build que se le suele pillar, ¿vale? Aún así ahora os la comento. Y luego vamos con fuerza de table para tener más daño, sin más AP.
Y aquí es donde depende un poco la cosa. Si te toca contra un AP y un jungla AP y tal, pues píllate resistencia mágica. Si el equipo enemigo con quien te enfrentes es AD, pues te pillas armadura, ¿vale? Eso ya depende de contra quién te enfrentes. Vale, y ahora os voy a comentar otro tipo de runas que se suele jugar con ella cuando, sobre todo, se va jungla, ¿vale? Cuando se va jungla se suelen pillar dominación porque rentan bastante más. Me ha quedado bugado, ¿vale? ¿Por qué? Os comento por encima, ¿vale? Pensad que esta Lilia es más para el late game, ¿vale? Y esto renta más en jungla cuando estás gankeando de continuo y vas cosechando almas, ¿vale? De lo que viene a ser la cosecha oscura. Al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida, le infliges daño a todo, además le haces más daño y cosechas su alma, ¿vale? Digamos que cada alma vas incrementando el daño que terminas haciendo. Por eso mismo esta runa es más para el late game. Si la partida ves que se va a alargar y tal, esta runa está bastante bien. Es la que se suele jugar con Lilia cuando vas jungla, ¿vale? La que os dije yo es más para la Lilia en línea y esta es más cuando vas en jungla. Luego vamos con golpe bajo. Evidentemente, infliges, digamos que dañar a un campeón con acciones de movimiento reducido. Perfecto por lo de la semilla, ¿vale? Que reducir velocidad con la semilla es muy fácil, ¿vale? Y entonces, cuando están ralentizados, les aplicas daño verdadero. Junto con tu pasiva y el daño que hace contra tanques y demás, pues quieras que no se nota bastante. Luego vamos con colección de globos oculares, que lo que hace es ir aumentando el daño que vas haciendo, ¿vale? Ni más ni menos. Y luego aquí viene un poco la cosa, ¿vale? Yo sinceramente prefiero cazar definitivo y más cuando vas jungla, porque tu definitivo tiene un 5% de reducción de enfriamiento. Digamos que tienes la ulti antes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es que se nota un huevo, porque tener antes la ulti es GG. Es GG, 100%. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que también se pilla esta, que os lo dije antes, caza incesante, que es obtiene 10 de velocidad de movimiento fuera de combate. Digamos que a la hora de moverte corres bastante más. No están del todo mal estas runas, pero yo sinceramente prefiero cazar definitivo porque la ulti de Lilia es acojonante, está muy rota, ¿vale? Con que le aplique la pasiva, tiras la ulti y ya stuneas. Y ya solo por ese stun te puedes llegar a hacer una kill, un assist, 100% asegurado. Y en una teamfight es muy importante. Por eso mismo, yo siempre que tengo la ulti de Lilia suelo gankear, siempre, ¿vale? Porque suele ser free kill, por así decirlo. Y si no lo matas, al menos le haces gastar los summoners, les haces vaquear, cosa por el estilo. Además, luego en teamfight, cuando antes tengas la ulti, pues coño, mejor, ¿no? Porque se pueden llegar a dar antes las teamfights. Y luego en las secundarias es donde entra un poco la cosa. La gente suele ir con brujería. Suele pillarse celeridad, porque aumenta la bonificación ¿Ves? Todas las bonificaciones de velocidad de movimiento son un 7% más efectivas sobre ti. Por lo que le va muy bien con la velocidad de movimiento que ya tiene Lilia de por sí. Y tu velocidad de movimiento aumenta un 1%. Ya de por sí corres más. Y entonces, todo aumento de velocidad de movimiento aumenta con Lilia. Por eso mismo suele tener mucha sinergia con esta misma. Porque con esta corres más fuera de combate y con celeridad corres más aún. Digamos que tiene mucha sinergia. Al igual que con esta runa de aquí, Caminata sobre agua. Que lo que hace es que obtienes un 25% de velocidad de movimiento dentro del agua, ¿vale? Y 18 de, bueno, 30 de poder de habilidad, porque suele ir AP Lilia. En función del nivel, cuando estás en el río. Por lo que hacerte objetivos como dragones, heraldos o los bichos de río. Te es mucho más fácil farmeártelos y encima corres más en el agua, por lo que gankear te es mucho más fácil porque los gankeos suelen ser por el río, ya sea en top, en mid o en bot, suelen ir por el río y los objetivos más importantes del juego están en el río, ¿vale? Los bichos de río, los heraldos, los dragones y los barones. Así que digamos que caminata sobre agua está bastante top. Junto con celeridad y junto con la runa esta de aquí que os he dicho de caza incesante, pues tiene mucha sinergia. Yo aún así prefiero cazador definitivo. Esta es una página de runas, ¿vale? Y ahora vamos a ir con otra página de runas que es utilizando inspiración, que es aprovechar el calzado mágico, ¿vale? Junto con perspicacia cósmica para tener cuanto antes la ulti, como os dije antes. Pero yo sinceramente esto lo prefiero para la runa que os dije al principio. Aún así, hay mucha gente que se pilla velocidad de acercamiento porque obtienes un 7,5 de velocidad de movimiento hacia enemigos cercanos con movimiento reducido. Lo cual está bastante bien si tiras buenas es. Si tiras buenas es, esto es la hostia. Si no tiras buenas es, no merece tanto la pena. Por eso mismo, yo prefiero 100% estas runas de aquí. Y luego hay un pequeño cambio que es avecina tormenta. Digamos que cuanto más avanza la partida, más daño haces. Y esa tiene muy buena sinergia con la runa de cosecha oscura. Como os dije antes, vas cosechando almas. Bueno, o lo que coño sean. Bueno, almas, sí, almas. Vas cosechando almas y cuantas más almas, más daño. Cuanto más se prolongue la partida, más daño sueles hacer. Y va muy bien con esta, esa avecina tormenta. Pero sinceramente, yo prefiero estas runas de aquí, las de brujería, tanto de celeridad como caminata sobre agua. Y luego, como veis, jungla, estas no sé por qué las he puesto así. Daño adaptable porque es un personaje que no.
no se centra en ataques básicos, sino que se centra en fuerza adaptable, ¿vale? Así que bueno, para jungla, fuerza adaptable, por el tema de cuanto más daño AP hagas mejor. Y luego en esta se suele pillar armadura, porque vas jungla y necesitas aguantar, o se pilla resistencia mágica si el equipo enemigo tiene mucho AP. Pero si vas jungla, yo os aconsejo jugar con armadura, ¿vale? Y esto más o menos serían las runas que se suele jugar con ella cuando se va jungla. Aunque bueno, ya os he dicho estas que pueden cambiar y variar, o pueden variar estas dos de aquí, dependiendo de cómo vosotros vayáis a jugar con Lilia. Yo esta la veo bastante más óptima, pero para gustos colores. Digamos que está para jungla, y la runa que os enseñé la otra vez, la primera, ¿vale?, de mejora glacial, es más para la Lilia en línea, ¿vale? Pero para gustos colores. Vale, vamos a ir con la build de Lilia en top y en mid, o sea, la Lilia en línea. Como os dije, la Lilia en línea, yo al menos voy con las runas de mejora glacial, que es para ralentizar. Entonces esta build está acorde a esas runas, ¿vale? Por eso mismo se pillan este ítem y este de aquí, que luego os comento. He puesto la cama ahí porque yo creo que no molesta, ¿vale?, a la hora de leer los objetos. Y bueno, cuando vas en línea se suele empezar con anillo de Doran, te da vida, verde habilidad, maná y tal. Este es el típico ítem primario de AP cuando es un personaje AP en línea. Y dos pociones, ¿vale?, junto con el Totem Guardián, ¿vale? No sé por qué he puesto este aquí. Más el Totem Guardián, ni más ni menos, ¿vale? Te puedes pillar poción de corrupción de primeras, ¿vale? Pero sinceramente yo opino que renta bastante más anillo de Doran. Pero para gustos colores, ¿vale? Yo sinceramente quitaría poción de corrupción, pero bueno, podéis probarla. Yo la he probado ambas y me va bastante mejor con anillo de Doran. Pero bueno, una vez tengas esos primeros ítems, luego vamos a los objetos principales, ¿vale? Que es la build principal. De como primer ítem se suele pillar el Hextech este, GLP 800. Porque más que nada, además de que, bueno, te da... Ay, joder, me pican ahí. Además de que te da 10% de reducción de enfriamiento, y este objeto tiene un 10% de reducción más de enfriamiento, o sea, un 20%, cosa que le viene perfecto con la build que os comenté, bueno, con las runas que os comenté antes, de la primera, vamos, la runa número 1, pues tiene la activa, que dispara una ráfaga de proyectiles helados que explotan a la unidad y le ralentiza. Esto va muy bien junto con la pasiva, con la runa que os comenté. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que el campeón está tan ralentizado que es muy fácil dar con la Q y no fallar, dar con la W y no fallar, y dar con la I y no fallar, ¿vale? Por eso mismo, digamos que es una build perfecta para este personaje en línea. No te tocan, tú tocas mucho los cojones, ¿vale? Ralentizas mucho, luego corres tú muchísimo más gracias a lo de la pasiva del personaje, y es un canteo, es un canteo. Luego vamos con la bota de hechicero, evidentemente, penetración mágica para hacer más daños y más. Y luego vamos con sombras gemelas. Te da mucha pérdida de habilidad, corres más, te da reducción de enfriamiento, entonces ya tendríamos muchísimo reducción de enfriamiento, casi un 40%, gracias al tema de las runas que os comenté. Y lo bueno es que al activarla, invocas dos fantasmas que persigan a los enemigos cercanos y los ralentiza. Esto viene muy bien porque se puede utilizar junto con la E, ¿vale? A la hora de darte visión del enemigo, tiras una buena E, más o menos, y si das con la semilla, puedes incluso luego activar la ulti y stunearles aunque estés muy lejos. Y bueno, digamos que entre esta y la runa mejora glacial, nos pillan. Ralentizas mucho, puedes incluso llegar a hacer engage de manera muy fácil con el personaje, ¿vale? Gracias a los ítems que os he dicho, y sobre todo invoca las sombras gemelas. Y bueno, luego, a ver, este ítem y este, si veis con las runas que os dije, primordiales. Luego los demás ítems dependen de la situación, os comento. Se suele pillar el Zonias, ¿vale? Ya sabéis, te da mucho poder de habilidad, te da armadura, perfecto contra si en el equipo enemigo tiene alguna AD, y siempre suele haber AD, pues te lo pillas. Y cuando la activas, el campeón se vuelve invulnerable durante 2,5 segundos. Nadie le puede hacer nada, ella no puede hacer nada, ni un aliado puede hacer nada a ella, ningún enemigo le puede hacer nada a ella, ¿vale? Ni más ni menos. El reloj de arenas de Zonias se utiliza muchas veces a la hora de hacer engage cuando ya vas a stunear con la ulti. Como tarda un rato, ese rato mucha gente aprovecha para matarte antes de stunearse. Entonces pues te tiras el Zonias, quedan stuneados y tus aliados se aprovechan de ese stun, mientras tú estás en invulnerable. Por eso mismo el Zonias es muy importante con ella. Luego el Moreño Nomicón está muy bien contra campeones, además de que contra campeones tanques, es más que nada contra campeones que se curen. Si hay en el equipo enemigo hay campeones que se curan, como yo que sé, Vladimir, por ejemplo, una sola Kasup o cosas por el estilo, este ítem es primordial, porque heridas graves lo que hace es reducir las curaciones durante 3 segundos. Reduce todo tipo de curación, ya sea por la robo de vida, succión de hechizos, por las curas de un support como Soraka, por las habilidades de Vladimir, por ejemplo, etc. La ulti de Doctor Mundo, etc, etc. Por eso mismo está tan roto este ítem. Y luego, sombrero mortal de Rabadón para tener muchísimo poder de habilidad y hacer un huevo de daño. ¿Qué pasa? Si el equipo enemigo tiene mucho AD y te están jodiendo mucho, te están pokeando mucho, píllate la Stabbing Ninja para bloquear daño AD. Yo sinceramente no me la suelo pillar, pero bueno. Luego bote de rapidez, si ves que no necesitas mucho daño y necesitas un poco más de velocidad de movimiento, puedes tirar por bote de rapidez, pero yo tampoco me la suelo pillar. Si vas con Lilia en línea, píllate siempre hasta aquí las de hechicera, ¿vale?
Y luego tenemos bastante el vacío, que te da mucho poder de habilidad, pero te da 40% de penetración mágico. Esto está hecho contra tanques, tanto este ítem como este ítem. Es por si el enemigo, el equipo enemigo tiene mucho tanque. Si tiene mucho tanque, píllate estos dos objetos casi sí o sí. Esto por si tiene mucha resistencia mágica, ignoras muchísima resistencia mágica. Y esto, infliges un 2% más del daño por cada segundo en combate. Digamos que si el combate se prolonga, le vas quemando al enemigo. Y vas obteniendo acumulaciones, junto con la pasiva. Imaginaos, la pasiva que quema, más el Liandry que quema también, es como un doble quemado. Y jode muchísimo. Y los hechizos prenden fuego a los enemigos durante 3 segundos e infligen daño mágico adicional equivalente al 1,5% de su vida máxima. Por eso mismo, como la pasiva depende de la vida máxima del objetivo y este objeto también, los dos juntos, contra tanques es acojonante. Por eso mismo este ítem es casi primordial también. ¿Que el equipo enemigo no se cura o no tiene mucho que curar? Pues puedes vender el Morello Nomicon y pillarte antes el Liandry, ¿vale? Perfectamente, hace bastante. Pero bueno, eso ya depende del equipo que te haya tocado. Yo estos dos objetos por eso mismo los pongo como secundarios y vosotros opináis si os lo compráis o no dependiendo de la situación. Vale, y esta sería la build con la Lilia en jungla. En jungla se suele pillar el talismán de cazador, ¿por qué? Porque es un campeón que no se centra en farmear con básicos, sino farmea con habilidades, más que nada. Así que renta más ir con talismán del cazador y una poción reutilizable, ¿vale? Renta más que las pociones normales. Se suele pillar el guardián normal, ¿por qué? Yo os aconsejo, lo compráis, vais a la jungla enemiga, ponéis el guard, vaqueáis, compráis lente del oráculo y luego ya os hacéis la jungla normal y corriente, ¿vale? La ruta de jungla que os queréis hacer. Por eso mismo he puesto aquí lo del pink, el ward y luego la lente del oráculo. Esto ya, pues evidentemente, como vas a rankear, necesitas tener visión de wards. De ahí se suele pillar los ecos rúnicos, ¿vale? El objeto de jungla para hacerte los objetivos más rápidamente y tal. Es el típico ítem de jungla AP, ¿vale? De ahí vas con la bota de hechicero que os comenté. El Liandry es, esta vez sí que se pilla de los primeros ítems, ¿vale? Es, renta bastante más. A la hora de rankear metes una puta salvajada, pero una salvajada. Es flipante, entre la pasiva y esto flipáis. Luego es donde aquí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque hay gente que se pilla como objeto principal coraza del muerto. ¿Por qué? Porque te da vida y armadura. Si en el equipo enemigo hay mucho AD, píllatela, si no, no. Y más que nada es porque mientras te mueves vas generando impulsos y esos impulsos luego te dan velocidad de movimiento. Y también cuanto más impulsos tengas, más daño haces, ¿no? Y encima el daño es mágico. Pues los ataques básicos infligen 1 de daño mágico por acumulación de impulso y gastan todas las acumulaciones. Metes un ostión bestial y encima ralentiza. Digamos que para gankear viene bastante bien. Yo lo he puesto como secundaria, pero podéis ponerla como principal perfectamente. Yo he visto a gente que se le pilla más o menos por aquí o incluso después del Zonias, ¿vale? Es un ítem que no está nada mal. Yo os hablo de si vais bien con Lilia y no estáis sufriendo en jungla y no estáis sufriendo y no se están matando. Entonces id con ella un poco más agresiva. Si queréis luego ir un poco más defensiva, pues os podéis pillar con la cerrada del muerto. Pero si veis bien en la partida, después de pillaros el Liandry y no os han matado o estáis reventando a la bestia, pues pillaros el Zonias. Mucha poder de habilidad tal, reduciendo enfriamiento, armadura y aguantéis un poco más por el tema del éxtasis y tal, ¿vale? Así no morís. Luego ya el Morello Nomicon y esta, ya los comentamos, ¿vale? Si el equipo se cura mucho, este ítem es primordial. Si no se cura, pues bueno, lo podéis cambiar por otro ítem como bastón del vacío siempre y cuando haya tanques. Que no hay tanques, pues os pilláis a lo mejor este otro ítem. Hay gente también que he visto que se pilla el Relay, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un objeto que no le va del todo mal. Pensad que tiene poco CD esta campeona y está tirando con habilidades de continuo. Y esto te da vida y tal, y encima ralentiza el objetivo, ¿vale? Parece una tontería, pero se nota bastante. Aún así, yo no lo termino. Yo incluso prefiero la coraza antes que el relay. Yo lo dejo ahí como objeto secundario, pero prefiero la coraza. Pero más o menos esta sería la build con la Lilian jungla, siempre y cuando vayas bien. Si vas mal, pues tiras más a tanque y entonces te llevas coraza del muerto. O incluso el propio cetro de relay, porque te da vida y tal, y joder, y aguantas un poco más, además ralentizas, digamos que es para jugar un poco más defensivo, ¿no? Y bueno, esta sería la build con Lilia en jungla. En cuanto a los summoner, con Lilia en línea, se suele jugar con flash y teleport. Es los summoner que más le rentan, ¿vale? Aunque hay gente que juega con flash y prender si quieres ir agresivo con ella. Yo sinceramente prefiero ir a jugar con TP, eso con Lilia top. Cuando vas en mid, entonces, bueno, puedes ir con prender o incluso puedes pillarte el summoner de limpiar si ves que el equipo enemigo tiene mucho CC o el de tu línea tiene mucho CC. Pero vamos, más o menos se suele jugar en línea con el teleport en top y con el prender en mid, ¿vale? O si vas contra mucho AD, hay gente que se pilla incluso extenuación, ¿no? Ya sabéis que a todo AD le jugamos
mucha la extenuación, pero yo sinceramente prefiero prender. Y para los summoner con Lilia en jungla, pues se suele jugar con flash y aplastar siempre, ¿vale? Ni más ni menos. Y para más, hasta aquí la guía, espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer. Ya sabéis, como os he dicho, esta guía no es definitiva, ¿vale? Es una guía hecha desde el PvE, he ido jugando, he ido viendo builds, he ido viendo runas y bueno, os he comentado todo... todas las runas y los objetos que a mí me rentan más con este personaje, ¿vale? Con esto no os quiero decir que vayan a ser las mejores, yo os digo que al menos yo son las mejores tal y como las veo. Eso ya depende de pues cada persona puede utilizar unas u otras. Cuando ya se haga en el oficial, lo más seguro es que actualice la guía, porque seguramente se descubra alguna otra build mejor o alguna otras runas mejores para ella o similar, pero aún así yo creo que más o menos se va a mantener, no creo que se hagan muchos cambios. Ni en la build como tal, ni en el tema de las runas. Evidentemente los counters no los puedo comentar porque en sí el counter que le hacen al campeón es el CC, ¿vale? Como la pillen la revientan. Por eso mismo tienes que mantenerte a raya y a la par joder al enemigo, pero más o menos mantenerte a raya. Porque no aguanta mucho. Digo más que todos aquellos campeones que tengan mucho CC como Maokai, por ejemplo, pues le pueden llegar a joder bastante, ¿vale? Pero bueno... En sí, pues aún de los counters, pues tampoco os puedo comentar mucho del tema, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya rentado la guía, ha sido todo un placer. Me la he currado un poquito, la verdad, me ha llevado algo de tiempo, pero bueno. Si os renta, pues por mí perfecta, así que ya sabéis, chicos. Si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Déjame la caja de comentarios, ¿qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.